Hola amigos, muy buenas noches. Esto es Mundo OPI y estamos al aire con nuestro programa Desde el Imperio. Me encanta esa apertura del programa, Josmir. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Hoy ha sido, bueno, aunque un día muy triste por todo lo que sucedió en Venezuela con el señor Rodolfo González, que los que tuvimos el placer de conocerlo, pues sabemos que era un hombre luchador, dedicado a Venezuela, que amaba a su país y entregó todo hasta su último minuto, hasta el último minuto de su vida por el país. Sí, es un día muy triste en esto, ¿no? Es muy triste cuando un luchador se va, pero bueno, desde aquí, desde la distancia, nosotros le mandamos un fuerte abrazo a su familia, un abrazo de consuelo y los acompañamos en su dolor. Es triste, es muy, muy triste cuando una persona se va y se va de la forma como se fue, ¿no? Así es, y Asesinado. yo creo que la mejor forma de honrar a una persona como el señor Rodolfo es seguir su ejemplo y seguir la lucha que él estaba dando por Venezuela hasta vencer. Así como lo dijo en la carta que le envió a su esposa hace casi ya un mes, el día de su cumpleaños, que rodó Bueno, por todas las redes sociales. lo que esperamos es que otras personas que estén afuera tomen la batuta y siga adelante con la misma lucha. Mira, nosotros aquí deseamos a la familia que tenga mucha fuerza, que se recuperen de este momento ahora que están pasando. Nosotros no vamos a claudicar en nuestra lucha, nosotros vamos a seguir apoyándolos y nosotros vamos aquí tratar, no sustituir, porque una persona de tamaño y envergadura no puede ser sustituida, pero por lo menos trataremos de hacer bien nuestro trabajo cada día mejor y teniendo al Señor como un gran ejemplo a seguir. Paz en Así su es, tumba, mi querido amigo. pero quiero poner un video, quiero que veamos un video de Nicolás Maduro cuando se refirió a él, cuando pues el SEBIN llegó a su casa a llevárselo detenido. Leí una entrevista de su hija donde explicaba todo por lo que pasaron, ¿no? Primero se llevaron detenido al señor, luego el día siguiente fueron y allanaron su casa y se llevaron detenida a su esposa. Y su esposa salió con una medida de presentación de cada 30 días. O sea, y cabe acotar que son personas que son completamente inocentes, que las puertas de su casa estuvieron abiertas para recibir estudiantes que llegaban del interior del país, y no le faltaba ni una cama ni un plato de comida en esa casa, porque el señor Rodolfo, como ya lo dije anteriormente, era un hombre que entregó su vida a la lucha por Venezuela. Vamos a ver el video. Hemos capturado hace 48 horas a uno de los cerebros llamado el aviador, a uno de los cerebros de la insurrección guarimbera para derrocar al gobierno durante los meses de febrero, marzo y abril. Forma parte de los grupos que pretende una insurrección armada contra la democracia venezolana. Lo capturamos hace dos madrugadas. Bueno, capturamos armas, mucho dinero, capturamos mucha información. Ahí está embadurnado medio mundo, caballero, se lo digo. De los guarimberos, de los que dan la cara. Agarramos a uno de sus cerebros, que estaba escondidito, que no aparece, calladito, que recibe la plata de allá del norte, que la distribuye, que planificaba la tranca del municipio tal, que entregaba las armas, que pagaba a los francotiradores, que mataron a los guardias nacionales, ¿ah? Que mataron a nuestros dignos oficiales y personal de la Guardia Nacional,
que hirieron a no sé cuántos centenares de venezolanos. Lo capturamos, está preso, cayó con los kilos, como se dice, cayó completico, y además está hablando y lo está diciendo todo. ¿Eh? Ahí está involucrado medio mundo, como dicen Raimundo y todo el mundo. En el doble rol, el loco que va adelante, ¿ah?, para destruir, ¿qué?, la democracia venezolana. ¿Ah? Para imponer en Venezuela un modelo de esto del capitalismo salvaje. Yo quisiera aquí hacer una pregunta. A ver, ¿a cuánto tiempo hace ese video que fue capturado, Yosmir? Eso fue hace 10 meses. Ok, si fue hace 10 meses. Se capturaron, ¿no? Porque el señor no dice capturar, sino que dice capturaron. Debe ser alguna cosa que ver con cactus o algo así. Si capturaron el señor hace 10 meses y había dinero, armas, muchas armas, mucho dinero del norte, francotiradores, información, ¿por qué nunca agarraron un solo francotirador? Son 10 meses que han pasado. ¿Por qué nunca mostraron el dinero? ¿O es que se robaron esos reales? ¿Ah? No, nunca han mostrado una prueba ni del señor Rodolfo en los 10 meses que estuvo detenido, ni de ningún estudiante detenido. No han mostrado una prueba y no hay un testigo que diga que son culpables de lo que se les acusa. Lamentablemente, esto es lo que se vive en Venezuela día a día y vemos casos tan lamentables como el caso del señor Rodolfo, que yo quiero que la gente se imagine un rato a la presión que estas personas que están detenidas en las diferentes cárceles del país, imagínense la presión psicológica que deben estar sometidas, que una persona con un espíritu como el del señor Rodolfo tenga que llegar a un punto como quitarse la vida, que aún todavía no... Eso nadie se la todavía, cree. O sea, que aún vamos todavía a hablar las cosas. No se puede confirmar, porque no, lo que no se entiende es cómo una persona que está en una cárcel, que manejan, que está en el custodio de funcionarios del SEBIN, pueda quitarse la vida. A ver, vamos a hablar aquí las cosas calzón quitado, ¿ok? Primero, nadie aquí se chupa el dedo de decir que el señor se quitó la vida, ¿ok? Esto es un crimen de Estado. Y el señor Nicolás Maduro y el señor que está en el SEBIN, o sea, óigame bien ustedes hoy, ustedes van a pagar por este crimen. Esto es un crimen que no prescribe, esto es un crimen de tortura. Por más que hagan lo que hagan, nadie aquí se chupa el dedo y nadie se va a chupar el dedo y olvidar esto, ¿ok? El señor que ustedes acaban de asesinar en los calabozos y las mazmorras del SEBIN, él no será olvidado nunca y alguien va a pagar por eso. Ténganlo por seguro. ¿Okay? Nosotros de aquí, desde el imperio, no nos vamos a olvidar de esto. Nosotros no nos olvidaremos del señor Gerardo, no nos olvidaremos a Lorenz Salet, no nos olvidaremos de Leonel Sánchez. Está vivo para nosotros, ¿ok? No nos vamos a olvidar de Gerardo Resplandor, no nos vamos a olvidar de muchos y muchos otros aquí que se va de la memoria en el momento, ¿verdad, Yosmir? Que están ahí presos, alguno más que está ahí preso, que nosotros no vamos a olvidar de él, porque si yo me olvido, aquí está Yosmir que se va a acordar, y si no, tenemos una red de amigos que nos va a hacer acordar de todo esto. Cada día nosotros aquí en esta ventana estaremos recordando los nombres de estos guerreros que están secuestrados por un régimen tirano, que se posesionó de Venezuela, e incluso Venezuela que está secuestrada por un régimen tirano. Así es, y no, yo creo que no es justo, ni lo vamos a hacer, ni lo vamos a permitir que los olviden. Exacto. O sea, porque su lucha fue justa y su lucha fue heroica, es heroica, y es por Venezuela, no es por ellos, ni es por un puesto a una diputación, ni por un cargo, no. Es por recuperar la libertad de Venezuela. Exacto, es por recuperar eso. Aquí no se va a olvidar el nombre, no se olvidará ninguno de los que están detenidos allá. Y usted, señor Nicolás Maduro, tendrá que responder por la vida de cada una de esas personas que están secuestradas ahí. Eso no se va a olvidar. Ahí adentro usted puede hacer lo que sea, pero aquí no. Y nosotros estaríamos aquí desde el imperio
recordándolos y recordando todos los días a esa persona y luchando en contra de las injusticias. Injusticia que, y, no, y digo más, no es solo injusticia que sucede en Venezuela. Aquí también sucede injusticia y nosotros también vamos a estar recordando eso. Después vamos a hablar de algo que está sucediendo aquí también en el imperio. Pero nosotros tenemos que tomar especial cuidado en un país donde no hay garantías de la vida de la persona. Qué extraño que una persona que está en el SEBIN, y yo tengo información, tengo gente dentro, ahí dentro del SEBIN, que son guardias que están ahí y que están en contra del régimen, que me pasa información todos los días. Sé cómo están cada uno de ellos ahí adentro. Tengo cómo mandarles información, tengo cómo sacar información de ahí. Yo sé que ellos ahí no tienen acceso a equipos que puedan ser usados para quitarse la vida, porque le quitan todo a ellos, le quitan todo. Menos la dignidad. Eso sí, ustedes nunca podrán quitar a esas personas que están secuestradas ahí adentro. La dignidad nunca la podrán quitar. ¿Okay? Pero quitan todas las cosas que puede ser utilizado para quitarse la vida. Y si le quitan todo, entonces, ¿cómo así? ¿Y cómo así? Como dice el colombiano, ¿no? Como, ¿y cómo así que le quita la vida a la persona que está ahí adentro? O sea, ¿cómo así? Mira, un ejemplo claro. La Baduel, el hijo de Baduel, estaba reclamando que una persona lo fue a visitar allá. Y que aparte de que la hicieron desnudar, la pasaron, lo hicieron pasar por una humillación de decir, puja, tienes que hacerlo, tiene que hacer, tiene que empujar. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde estamos nosotros? ¿En la Edad Media? Ni siquiera en la Edad Media, o sea, ¿en la Inquisición? O sea, ¿dónde estamos? Hemos avanzado tanto, el ser humano ha avanzado tanto con los derechos humanos, todo para terminar, ¿cómo? ¿Para terminar así? ¿Para terminar en esa situación? Y personas inocentes. Y no me venga aquí a hablar de Guantánamo. ¡Ay, qué Guantánamo, que no sé qué! Nadie está a favor de Guantánamo también. Nadie está a favor de eso. ¿Ok? Pero hay una diferencia muy grande entre los presos de Guantánamo y los estudiantes, que la única cosa que tiene para ir a pelear en la calle en contra de una tiranía es su valor. Son las bolas. Es la única. Ahora, a lo mejor en Venezuela portar bola es crimen, ¿no? Y por eso se permite a ciertos individuos allá hacer lo que les da la gana, decir lo que sea. ¿Por qué? Porque no tienen bola suficiente para enfrentar al gobierno. Las que sí la tienen, eso sí hay que meter preso. A lo mejor es crimen tener bola en Venezuela. No sé, a lo mejor es eso. Dios, mira, ¿usted sabe de alguna cosa? ¿Hay alguna ley que es prohibido tener bolas en Venezuela? Bueno, no. Hasta ahora, a menos que se la hayan inventado en cualquier momento y la saquen. O sea, pero es que, mira, es impresionante. Cuando uno ve discursos como el de Maduro diciendo que Obama no respeta los derechos humanos porque la gente se muere de frío en la calle de Nueva York, supuestamente él, pero en Venezuela no se respeta el primer derecho humano, que es la vida. No se la garantizan. ¿Cómo tú te puedes explicar que en las cárceles de Venezuela mueran más de 300 personas al año? Más. O sea, cuando las cárceles se supone que deben estar custodiadas. Es custodia del Estado, es responsabilidad del Estado. O sea, eso hay que tener bien presente a las personas. Mira, las personas que se están muriendo ahí en las cárceles de Venezuela y que son gente, que son luchadores por la democracia, no será olvidado por una razón muy sencilla. Es responsabilidad de ustedes. De ustedes es responsabilidad de garantizar la vida de los que ahí están. Ok, vamos a hablar de Guantánamo. ¿Usted sabe cuántos presos se suicidaron en Guantánamo? Cero. ¿Sabe por qué? Porque hay una responsabilidad con la gente que está ahí. ¿Okay? Así de simple. El que tiene secuestrado a una persona tiene el deber de alimentar, de dar de tomar, de dar de toda a esa persona. ¿Por qué? Porque está secuestrado. Si usted le secuestró, usted es responsable por él. Es un prisionero político, usted es responsable. Es un prisionero de guerra, usted es responsable por el prisionero de guerra. Ahora, en el comunismo no se respeta eso, ¿verdad? Porque Stalin. Ah, que de hecho el señor dijo que se parece a Stalin, ¿no? Claro que sí. Y no solo que lo dijo, sino que tenemos el video para que no digan que lo inventamos. Ah, porque sí es capaz de decir que inventamos. Sí, para que no digan que es que aquí estamos inventando. Bueno, diciendo, aquí no, aquí cuando hablamos que la burra es parda porque la tenemos sus pelos en las manos, señor. Vamos a verlo. Así es. Todas las editoriales, que pues claro, aquí miren. Ya las vamos a ver. El Sur en Revolución es la primera. Nos dan un conjunto de libros editados por la editorial Chalaparta. Chalaparta, ¿qué significa Chalaparta? Es un instrumento musical, ¿verdad? Y a su vez era antiguamente un medio de comunicación a través de
de sonido, o sea, con todas maneras. Ahí significa ruido, algarabía. Como son un poco revoltosos. Son tan revoltosos que parieron a Simón Bolívar. Así el pueblo vasco. Así ah, ¿qué les parece? Muy nada más y nada menos. Gracias. En su catálogo toda la obra del Che, además. Nos une en la historia la raíz de Bolívar. Nos une por siempre. En la rebeldía y en las causas justas que las lograremos todas. Adelante. Y acá saludo también al País Vasco. Por aquí tiene Stalin, historia y crítica de una leyenda negra. Mira, Stalin se parecía a mí, mira. Mira, el bigote igualito. Leyenda negra. ¿Ah? Se parecía a mí. Camarada de Stalin que venció a Hitler. Wow, el señor se parece a Stalin y todavía dice, o sea, todavía dice con orgullo. Stalin es uno de los más grandes asesinos de la historia de la humanidad. Un sanguinario, una persona que no tenía compasión de nadie. ¿Sabe que los prisioneros, los que lucharon por la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, que los nazis los capturaban, cuando ganaron la guerra, Stalin exigió que se le entregara a ellos los prisioneros y los fusiló a todos? Todos los prisioneros que pelearon por la Unión Soviética, héroes, fueron fusilados todos. La pregunta es si se parecerá a Stalin solo en el bigote. Y la forma de ser. ¿Podemos poner ese video en una ventana? Quiero mostrar una cosa. ¿Me lo puede parar en un momento? Mira, quiero que ustedes observen esto. ¿Puedes poner el video nuevamente? Sí. Mira, hay un detalle que a lo mejor pasa por alto. No, póngale una ventana. Ahí está. Después, claro, cuando digas... Mira, ahí va pasando el video. No, antes de eso, es antes. Ahí va pasando el video. Ajá, deja. Quiero que vea un detalle que pasó en los libros. Mira los libros. Quiero que vea un detalle que pasó en los libros. Mira los libros. En la rebeldía y en las causas justas que las lograremos todos. Adelante. Ahí está, deténlo y lo puedes detener. Mira lo que hay, en este libro que está aquí. Mira, en mi dedo arriba. Suéltale un poquito más, Yosmir. Mira, dice ETA. ETA y habla de un poquito. Ahí está, mira, ETA. O sea, ETA es la organización criminal terrorista de España, que ha matado a miles de personas en España con coches bomba y está siendo utilizado como publicidad y se vende libremente y hablan que los demás son terroristas. O sea, el terrorismo está de la de quien. Observen ustedes mismos lo que dice ahí. ¿Quién es ETA? Cualquier persona sabe que es ETA. Es una organización terrorista española. Y si es una organización terrorista española, y en Venezuela pasa libremente como que nada. Mira, al lado del Che Guevara y de no sé qué. Y todavía tiene el desfachatez de acusar a los demás de terroristas, ¿no? Reinaldo, tenemos en el Skype a una señora venezolana que se llama Lisbeth Dorán, que es el caso que nos estaban contando, de una muchacha que llegó acá a Estados Unidos huyendo pues de la persecución que le tenían en Venezuela, pues y está acá y tiene un problema y necesita de la solidaridad de todos los que nos están escuchando. Vamos a ponerla en Skype y que sea ella que nos cuente cuál es la situación. ¿Cuál es la situación? Bueno, ella no. Hola, buenas tardes. Obviamente ella no es Oscar, ¿no? Que está ahí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, Reinaldo. ¿Cómo está usted? Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Recién hoy me enteré de lo que está sucediendo, de lo que sucede con su hija. ¿Será que puedes bajar un poquito el sonido o voltear para otro lado? De lo que está sucediendo. El volumen. ¿Será que puedes bajar un poquito el sonido? Sí, tenemos un retorno ahí bastante fuerte. Bueno, yo creo que ahí está bien. ¿Nos escuchas tú? No, muy bien, pero déjeme ponerme los audífonos. Sí, mejor pon los audífonos mejor. Estamos esperando aquí a nuestro compañero Jonathan Maciani, que iba a venir, pero creo que tuvo un problema inconveniente con el tránsito y todavía no llega. Pero aquí vamos, nosotros vamos a seguir adelante aquí. Aquí lo escucho, perfecto. Ok, me espera un minutito. ¿Puedes cambiar el nombre? Ok.
Mira, recién hoy me enteré de lo que sucedió con su hija y tan pronto me enteré de eso, o sea, nosotros pusimos a disposición este programa para que usted cuente la historia de su hija, de lo que sucedió, de lo que está sucediendo con su hija aquí, para que vean que hay injusticia en toda parte del mundo. En todas partes. Ajá, y el deber de cada uno de nosotros es luchar por eso, en contra de las injusticias. Cuéntenos, cuéntenos qué fue lo que pasó con su hija. O sea, cuéntenos quién es tu hija, qué hace aquí, cómo fue, o sea, cuéntenos eso, por favor. Le cuento. Mi hija se llama Alexa Martínez y se vino a este país pues buscando un poco de paz y tratando de hacerlo bien. Cuando se tienen 26 años y un futuro por delante, estás en todo tu derecho de intentarlo. Pues tan solo ves un país, que es nuestro país, convulsionado y lleno de injusticias y con el riesgo de vida en cualquier esquina. Es difícil para una madre estar lejos, eso es difícil, y sin embargo prefiero muchísimo eso antes de ver a mi hija encarcelada, injustamente maltratada y en el peor de los casos muerto, porque así está Venezuela. Entonces decidió venirse y llegó con su pasaporte y su visa y un permiso que le otorgaron cuando entró por el aeropuerto de Los Ángeles, California. Pasaron unos meses. Ella estuvo dentro de los cánones legales en este país, salió a México y cuando ella viene de vuelta, de regreso de su viaje, pasa por el control de San Isidro y luego que ya pasa, ella decide regresarse para preguntarle al oficial de migración si ese permiso que ella tiene, que no ha vencido todavía, puede ella extenderlo una vez que venza para siempre estar dentro de la legalidad aquí en Estados Unidos. El oficial que la atiende, que no fue lo más cordial, le pregunta que dónde va. Ella le dice que ella se dirige a Los Ángeles. Y comienza un interrogatorio fuerte. Él decide mandarle a revisar su vehículo. Con el carro todo estaba bien. Entonces, él decide que lo que ella quiere es quedarse a vivir aquí. Y sin respetar pasaporte vigente, ni visa que vencía en el 2023, ni permiso que todavía vencía unos días más tarde, o sea, ella estaba dentro de la legalidad total, la deja detenida. Durante 4 días en San Isidro y luego 4 días más en San Diego, donde la dejan como pasando hambre, pasando frío, bajo un maltrato verbal, en fin. La reúnen luego con otras personas que están detenidas, la suben a una camioneta van el día octavo y se la llevan al aeropuerto. La suben a un avión en la noche sin ella saber a dónde se va, aterrorizada. Y sin decirle destino alguno, se la llevan a Arizona. Allí la recluyen en el centro de detención Eloy. Ahí está desde hace 8 meses. Siguiendo un proceso de petición de asilo, ajá, pues por aquello de lo que yo acabo de contar, cómo está mi país. Claro. Y pues mire dónde está. O sea, ella se fue huyendo de una cosa similar y cayó en manos de no sé por qué razón pasó esto. No sé qué sucedió. Y bueno, yo me imagino que los seres humanos tenemos errores y cometemos errores y también tenemos el derecho de enmendarlos. Y en este sentido, yo creo que la justicia va a tener que enmendar este error que cometieron con mi hija. Lisbeth, le asignan una fianza por $10,000. Okay. Y yo no tengo ese dinero. Yo necesito y hago un llamado a todas las personas que me están viendo para que contribuyan con esto, porque realmente después que yo voy a ese sitio y veo a mi hija, que la consigo después de pasar por muchas cosas para poder llegar, y cada vez que yo me vengo y la dejo allí, yo le dejo mi alma, y las personas que me vean que son madres deben saber de lo que yo estoy hablando. Bueno, ustedes han escuchado, mis amigos, todo el relato que nos contó Lisbeth. Lo que estamos pidiendo a ustedes, mira, aquí nosotros tenemos amigos en Estados Unidos que nos pueden ayudar, que eso, pero Estados Unidos no es como Latinoamérica que uno va y habla con un amigo y se soluciona el problema. No, te puede ayudar, pero tiene un proceso, todo toma su tiempo. Nosotros estuvimos viendo que la mejor forma de liberarla, de liberar a esta combatiente venezolana de una injusticia que cometió aquí, que han cometido aquí en contra de ella, es que podamos ayudarla a que tenga la fianza. Ella no tiene dinero, son personas humildes que han venido de Venezuela, son personas humildes, trabajadoras, batalladoras, como todos nosotros que venimos a este país y venimos de abajo.
y no tiene condiciones de pagar la fianza y es necesario pagar la fianza. Le hago aquí un apelo a todos ustedes que nos están escuchando en este momento, que si usted puede colaborar con la señora Lisbeth para que podamos liberar a esta venezolana que está detenida aquí, que por favor colabore con nosotros. Lisbeth, ¿tiene algún número telefónico que las personas te puedan llamar, las personas que de buen corazón que te pueda, que quieran? Claro, 818-915-7573. 915-7573. Perfecto. 818-915-7573. ¿Ese es el número? Ese es mi número celular. Ok, ese es el número telefónico, ahí tienen 818-715. 818-915-7573. Bueno, ese es el número que ustedes pueden llamar, en cualquier momento pueden llamar para colaborar con esta venezolana que está pasando ese momento tan difícil aquí también. Las injusticias suceden en todo lugar. Esto aquí no es culpa de un gobierno, es culpa de un oficial que le cayó mal, y hay muchos aquí, o sea, hay que decir, nosotros que venimos a este país sabemos que aquí hay muchas personas que son totalmente desconsideradas, uno se enfrenta con racistas y con todo. Ah, ¿por qué? Porque el sistema produce también todo tipo de lacras humanas de este tipo. Entonces, es necesario en este momento la solidaridad entre todos. Pero nosotros como latinos venimos aquí y somos sobrevivientes. Y nosotros siempre conseguimos salir adelante. Y te voy a decir una cosa, Lisbeth. Tu hija va a estar bien y va a estar aquí con nosotros. Y no va a ser necesario que ella regrese a la dictadura que está en Venezuela. No va a ser necesario. Usted se va a quedar aquí. Le vamos a hacer un apelo a todas las personas de buen corazón que puedan colaborar. Necesita apenas $10,000 para la fianza. Y sí, pueden llamar en cualquier momento, pueden acercarse y ver cómo está el caso, ¿ok? Gladys, Lisbeth, muchísimas gracias, Lisbeth, Reinaldo. Estoy con una amiga que hablé con ella antes. Usted cuenta con toda nuestra solidaridad y vamos a apoyar en lo que podamos, ¿ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo. Gracias por tu espacio y por tu apoyo. No, ¿de qué? Para eso estamos. ¿Ya? Esta ventana está abierta, esta ventana quiero decir aquí a todo venezolano y a todo latino que tenga problemas y que necesiten de nuestro apoyo. Ay, perdón, me emociono con esas cosas. No, es increíble, ¿no? Y la señora Lisbeth, pues hoy yo, Yosmir, en lo personal me comprometo a ayudarla con todas las fundaciones que conozco, que hacen vida en los Estados Unidos, para ayudarla a recolectar este dinero, ¿no? Porque es increíble cómo las injusticias en cualquier parte del mundo te las puedes encontrar, ¿no? Exacto. Se pero puede encontrar en aquí lugar. Va a tener una mano de dónde agarrarse y que la va a ayudar, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para pues colaborar con ella. Vamos a repetir el número es 818-915-7573. Claro que sí. Cualquier cosa, pues también pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter, @MundoOpi, @ReinaldoProfeta, @YosmirGutierrez. Por ahí pues nosotros también podemos ser un puente de comunicación para la señora Lisbeth. Todos los que puedan y deseen colaborar con esta para solucionar esta injusticia que sucedió acá, ¿no? Así es. Bueno, yo acabo de recibir aquí una cadena que dice la ciudad colapsada, acaba de llegar, ¿no? Okay. Dice que una amiga ahí en Facebook. La ciudad colapsada, para llegar a mi casa demoré más de una hora y media en un trayecto que normalmente demoro 10 minutos. Libertador, un gran estacionamiento lleno de colectivos. Los gronchos transportados hasta la Embajada de Venezuela para hacer un acto de repudio a Estados Unidos. Luis María Campos cortada, imposible llegar a mi casa. Eso es de Argentina. Estoy varada para ver si puedo agarrar Cabildo, Gorostiaga y después de la Libertador. ¿Cuánto costará todo eso? O sea, en Argentina están gastando una fortuna, dinero de los venezolanos para ir a apoyar, dice que un acto de repudio al imperialismo, porque el imperialismo está sancionando a 5 corruptos. O sea, yo defiendo a mi corrupto. ¿No, no sería más fácil agarrar ese dinero y darse a los corruptos a que no roben dinero de Venezuela, no? Increíble. O sea, paren lo que roban. Pero tú sabes qué es más increíble todavía. Ver personas como Henry Falcón diciendo que se les pasó la mano con las sanciones a estos 5 violadores de derechos humanos. Ah, se les pasó la mano. Ok, ¿qué quería? ¿Que le pasara la mano por la cabeza de estos?
O sea, aquí, ¿por qué no promocionamos un hashtag? Yo defiendo a mi corrupto, ¿no? Deberían promocionar, ya que tiene los robots de eso ahí en Urdaneta y Platanal, donde tiene ahí en el cuarto piso, ahí donde hay un banco Sofitas, arriba en el cuarto piso, ahí donde tiene un servidor grandísimo, y dice que tiene otro más por allá, por el final de la Urdaneta, el otro lado, cerca de donde era la alcaldía mayor. Tú tienes tus patriotas cooperantes, ¿no? Yo también tengo mis patriotas cooperantes. No, tú no te imaginas los patriotas que yo tengo. Tengo gente, Dios mío, que tú no te imaginas dónde están. ¿Ah? Tengo uno que está al lado de Nicolás Maduro todo el tiempo. Ah, bueno, imagínate. Imagínate. Otro que está al lado de Diosdado Cabello, que lo acompaña por todo lado. O sea, los patriotas que nosotros tenemos aquí. El hecho es que yo creo que ya a los venezolanos no tenemos palabras para expresar tanta indignación por tanto odio y tantas violaciones a los derechos humanos y tantos abusos que cometen desde el régimen todos los días. Uh-huh. O sea, lo de hoy fue producto, lo del señor Rodolfo fue producto de que ayer estaba la ministra Iris Varela en el SEBIN, donde desocupando la cárcel, debe ser que van a meter más estudiantes en la cárcel. Y le habían informado, entre esos, al señor Rodolfo que los iban a trasladar a cárceles comunes. Cárceles comunes que los que hemos vivido en Venezuela y los que tienen algún conocimiento y han seguido algunas noticias de Venezuela, sabemos que las cárceles comunes en Venezuela no son para reivindicarse, son centros para formar delincuentes, donde la gente tiene que aprender a sobrevivir para poder vivir, o sea, tienen que sobrevivir, no viven. Y era lo que yo decía el martes, o sea, yo quiero que me expliquen cómo es que en este gobierno, donde ellos son las víctimas de una oposición que tienen una cesta satánica de que viola y que maltrata, o sea, yo quiero que me explique, Iris Varela, cómo entran las armas a los penales de Venezuela. Porque, ¿quiénes tienen ese tipo de armas que están dentro de los penales? Ellos mismos. Nosotros en el 2011, el movimiento estudiantil hizo unas visitas por todos los penales de Venezuela. No hay palabras para explicar lo que se ve allí. Es otro mundo, es un mundo completamente distinto al que está en la calle, pero que lo permite el régimen, porque ellos son los que tienen el poder de permitirlo. No lo tiene más nadie, ni la culpa la tiene más nadie. Aquí no hay más culpables. El culpable de todo lo que ha sucedido, los culpables de lo que ha sucedido en Venezuela desde hace 15 años para acá, es Hugo Chávez Fría y Nicolás Maduro y todos los que los acompañen. Bueno, nosotros sabemos que son ellos, sí, son ellos. Lo que hay que hacer es recolectar pruebas y dejar que el tiempo pase. El tiempo juega a nuestro favor. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, somos jóvenes todavía. Vamos a ver, si Dios quiere, esta dictadura. Vamos a ver el final de esta dictadura. Y todos ustedes que hoy están ahí, y ya les dije la otra vez, ten mucho cuidado con las cabezas que pisan al subir, porque te puedes encontrar con ellas al bajar y tú serás el que vas a estar abajo. Ten cuidado. La historia ya ha mostrado miles de veces que la historia es muy diferente de lo que la gente cree, que el futuro es muy dinámico, el futuro es cambiante. Ni siquiera los videntes tienen la llave del futuro. Siempre va cambiando, siempre es cambiante. Entonces, no cometan abusos. La única cosa que se le pida, no cometan abusos, no violen los derechos de las demás personas. Así es, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen por Twitter. Yari nos dice, no tenemos ningún tipo de garantía ni de protección, no confiamos en nadie, menos en la ley. ¡Wow! ¿Cómo? Pero ¿cómo alguien va a confiar en la ley si la ley lo único que hace es perseguirlo? No garantiza a nadie, no hay ninguna garantía. O sea, ¿cómo va a confiar en la ley si la ley es usada para oprimir al ciudadano? No, es increíble. Uh-huh. También nos dicen, aquí vemos un retén de policía, guardias, ejército, lo que sea, y no sabemos si son guerrillas o policía. No, y están todo mezclado, todo junto, ¿no? No, ¿sabes lo que vi? Oye, hay cosas así que llega al descaro, ¿no? Yo vi uno de Podemos criticando al gobierno de México
que dice que por las muertes de los estudiantes, y decía que era el Estado. Sí, hay una cosa que tiene razón, sí es el Estado, pero es el Estado, el municipio y el Estado de Guerrero, que es gobernado por un partido izquierdista, como el partido de Podemos en España, y como el partido del señor Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, son la misma práctica, mezclando criminales con la gente común, ¿no? Creo que aquí tenemos nuestro invitado de hoy, que es Jonathan Maciani, que ya llegó, está aquí con nosotros. El tráfico lo dejó llegar, aquí esperamos que pase con nosotros acá, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos más aquí? En Twitter, está muy activo, muy activo. Mira, si usted quiere comentar cualquier cosa con nosotros, use el hashtag desde el imperio, desde el imperio. ¿Okay? Es nuestro hashtag. Tenemos a Jonathan, que ya llegó, ya está aquí con nosotros. Ah, finalmente, ¿cómo estás, amigo? Siéntate. Uf, agitado, Rey, disculpen, de verdad que sorry, pero un accidente ahí en la 74, de verdad, parece que un carro se volcó ahí, y bueno, total que bueno, ya llegamos, aquí estamos. Ya llegamos, volteé el micrófono para tu lado. Disculpen de verdad la tardanza, y bueno. Bueno, Jonathan, nosotros estamos aquí comentando la situación que está sucediendo en Venezuela. Ya hemos hablado con la persona esta, con la señora de... Con la señora Lisbeth. Ajá. Qué bueno, qué tal, cómo estuvo el planteamiento. Fuerte, ¿no? La historia dramática. Sí, sí, sí. Muy, 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 muy dura la situación. Muy, muy difícil la situación que ella está viviendo, pero ya la vamos a ayudar a solucionar este problema, y muchas personas, ya tenemos incluso personas que se están ofreciendo para apoyarla, para ayudar en lo que pueda apoyar, ¿no? Sí, bueno, de hecho la campaña la empezamos hace un par de días. La señora Lisbeth de verdad ha sido una gran colaboradora, de verdad que ha sido súper duro su historia, no sé si narró la historia desde que salió de Venezuela su hija Alexa, que hoy está detenida injustamente en Arizona. Y bueno, de verdad que ha sido un proceso dramático para ella, su hija tiene 8 meses allá, y de verdad pedimos a todos ayuda a través de las diferentes organizaciones que por favor colaboren. Tenemos una campaña montada en Despierta Venezuela a nivel de redes sociales, en Facebook, Twitter, creamos una campaña en Indiegogo donde podemos recaudar fondos. Y bueno, todo lo que sea colaboración a favor de Alexa para que pueda salir de ese infierno, bienvenido, bueno, el monto que sea. Mira, Jonathan, tú que andas con... te desarrolla más en lo que son derechos humanos, ¿no? Es correcto. O sea, tú tienes una fundación que se dedica a eso, a los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad en contra de prisioneros políticos, yo tengo entendido que los prisioneros son responsabilidad del que lo tiene secuestrado, ¿no? Es correcto, además que no prescriben, ¿no? No prescriben. No prescriben, o sea que eso van a ser perseguidos por secula seculorum hasta que de alguna manera paguen por el delito que hayan cometido, ¿no? Los derechos humanos son muy precisos en eso. Eso es importante para que las personas que están en Venezuela, que tienen a detenidos, que tienen a secuestrados políticos, tengan presente eso. Y acuérdese, mira, usted que está cuidando a un prisionero, que es un soldado, que es eso, acuérdate que la soga revienta siempre del lado más débil. O sea que principalmente usted, que se deja llevar por los de arriba, que están agarrando los reales así por montones, y a usted le está cayendo una migajita o nada, o solo tu trabajo, que no sirve para nada el trabajo en sí, porque la paga es muy poca. Ten presente que lo que usted está ganando no vale la pena para los años que te va a tocar a ti responder por el crimen que usted está participando. Ten presente esto. O sea, el futuro cambia constantemente y esos no estarán en el poder para siempre. No, y además de eso, Reinaldo, que todo eso está totalmente registrado y más que archivado a nivel internacional, todos los crímenes que han habido desde hace 15 años para acá. O sea, que no crean ellos que eso de alguna manera se borra o el expediente se pierde o lo queman. No, ese expediente los va a perseguir hasta el último día que ellos respiren, y ellos lo saben. Por eso el atornillamiento allá abajo. Exacto. Bueno, vamos a hacer eso. Aquí hay una imagen bastante interesante, no la podemos poner, infelizmente, pero es una del estado Falcón, ¿crees? ¿No? Desperdicio de plata, go home. ¿En serio? ¿Sabe que en el desierto... En pleno desierto hicieron una figura humana con personas donde dice es arroba Obama go home, Yankee go home. 2,000 personas, llevaron 2,000 personas al desierto, le pagaron, le dieron un dinerito que no sirve para nada, pero para alguna cosa alcanza, ¿no? Y los hicieron formar eso de Yankee go home.
O sea, la jaladera de bola de esta gobernadora no tiene precedentes en la historia, ¿no? Y a cambio de qué, dice que Nicolás Maduro le va a dar a ella como 300 bolívares le va a dar a ella. Por eso, ¿no? 300 o algo, ¿cuánto era menos, verdad? Eran 250. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuánto será la repartición? El hecho es que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza de ningún tipo. Bueno, hoy veíamos a Nicolás Maduro amenazando a Obama por lo de las sanciones, ¿no? Pero entonces vemos a un Diosdado Cabello diciéndole a Obama que bueno, que ya que congeló las cuentas, dividieran el dinero, mitad y mitad. O sea, ¿cómo tú te explicas esto? ¿Que es bandido de que asalte? Vamos a dividir ese dinero aquí. Bueno, Dios, mira, acuérdate que en los circos uno lo que hace es reírse. Eso es un gran circo. Así de sencillo. Sí, eso es un circo y ahí no hay ningún tipo de tapujo para nada y para todo lo que sea inverosímil, ahí lo vas a ver. Esa es la realidad. Es increíble cómo estas personas no tienen ni un mínimo de vergüenza, ni un mínimo. Para nada. Ni para un mínimo, nada. O sea, no queda nada en el país de vergüenza. Sí, no existe. Y quieren acabar con el espíritu de los que todavía tienen valores y principios, y esa es la lucha que nosotros tenemos que dar, porque venezolanos con valores y principios ahora es que quedan. No, y que creo que eso es bien importante. Yo, mire, de hecho creo que hay que darle mucho hincapié al tema de los valores y de la parte sociocultural en Venezuela, y esa gente valiosa que queda allá abajo, que quedan muchos, ayudarlos, incentivarlos, y esa es la misión, reconstruir valores en Venezuela que están totalmente deshechos y perdidos. Eso así es bien importante. Y yo decía en estos días que ¿cómo se les ocurría a ellos decir, o sea, llenarse la boca a decir que cualquier otro país del mundo viola los derechos humanos, cuando en Venezuela no se respeta el primero, que es el derecho a la vida? Así es. Y cuando los venezolanos viven castigados y humillados en colas, que no son solo los de oposición, son los que están a favor del régimen también. Así es. O sea, los que piensan como ellos tienen que vivir 5 horas, 6 horas en una cola para poder comer. O sea, porque no es que la hacen por gusto, es que si no la hacen, no comen. O sea, y ellos hablan todavía de respeto a los derechos humanos. Tienen todavía la desensatez de agarrar y pararse en una cadena nacional a decir que hablar de los otros países que violan los derechos humanos cuando ellos ni siquiera han podido resolver el tema de Venezuela. Sí, es increíble. No, mira, yo me acuerdo de una cosa, vea. Yo no sé si era, ¿dónde era esto? Creo que era en Rusia, o al sur de Rusia, en Chechenia, por ahí en Afganistán, un lugar de esto, en que hay unas personas que tú les pagas a ellos para ser insultados y para que pegarles y así. Entonces tú le tiras un dinero y le insulta, ah, que tú eres un hijo de tal y cual, que tú eres un hijo de la madre, que no sé qué, y le vas tirando dinero y le puedes pegar, le puedes insultar, le puedes escupir en la cara, le puedes hacer cualquier cosa a esta persona desde que tú le estés tirando dinero encima. Así es. Ajá, creo, tiene un nombre, se llama biches. Yo creo que esos de allá todos son así, de que, o sea, puede decir lo que sea con ellos, hacer lo que sea, lo que les dé la gana con ellos, con tal de que le esté tirando dinero encima y de ellos. Yo tengo por ahí, que lo voy a mostrar en otro programa aquí, ustedes van a ver todo el realero que se está robando esos de zurda conducta. Aló, Carvajalino, tengo unas cosas bien interesantes, unos papeles interesantísimos tuyos, que se los voy a enseñar aquí después. Ustedes van a ver cómo están ganando reales esta gente, cómo se está robando. Y lo más cumbre, estoy invirtiendo aquí. En el imperio. Sí, aquí, sí, en Orlando. Y usan testaferro y tenemos los nombres de los testaferro. Tenemos las cuentas, tenemos las transferencias que han hecho de los dineros de uno para otro. Cómo fue hecho el movimiento del dinero, de dónde sacan el dinero. Todito eso nosotros tenemos aquí. Tenemos grabado, así que si pienso hacer algo conmigo, no importa, eso va a salir igual, señores. Señores de zurda conducta. ¡Ah! Involucra incluso a un personaje muy famoso del Zulia, que fue candidato, no voy a decir aquí el nombre, pero lo voy a decir, que fue candidato a presidente de la República por la oposición en el Zulia. Involucra incluso a él, así que, ojo. ¡Ah! Y ojo también a ustedes que son opositores y que hacen negocios con la dictadura, porque el otro día nosotros estuvimos hablando con cierto senador aquí y aparecieron cerca de 500 nombres de supuestos opositores que están yendo para el señor Obama para serem sancionados y sus cuenticas confiscadas aquí. Le estoy avisando esto hace días.
y son gente que se dice opositores, pero que están haciendo negocios con la dictadura y llenando de dinero al dictador, y eso es lo que se posibilita a él de cometer las atrocidades que comete. Ojo, cuidado, pongo las barbas a remojar. Inclusive, no sé si mencionaste o vieron la noticia que está que más sonada ahorita, la del Banco de Andorra con el blanqueo de dinero. Inclusive parece que hay un anuncio público, no sé si ya lo hicieron definitivamente público, pero aparentemente van a prohibirle a toda la banca internacional que le hagan préstamos a PDVSA. Eso es gravísimo, eso es gravísimo, y son más condimentos que se le van agregando a esta gran sopa, a esta olla de presión, que cuando esa tapa salte, que yo veo a Venezuela como un tsunami, que no sabemos cuándo llega, y viene el tsunami y se lleva bueno, rojo, sí, blanco, amarillo. La marea se está retrocediendo, ¿no? Sí. Dice que, mira, un tsunami, si tú estás cerca del mar, para saber si hay un tsunami, tú te das cuenta, porque el mar retrocede, el mar comienza a retroceder, entonces cuanto más lejos vaya el mar, más grande es el tsunami. Más dura viene la ola. Más dura es la ola que viene. Si tú te paras en la ola, tú te das cuenta que está jalando durísimo debajo de tus pies, tú sabes que la ola es grande. Sí, es igualito, se está jalando muy duro ahí en Venezuela, muy duro se está jalando, porque la ola viene fuerte, la ola viene fuerte, ¿ok? Viene tan fuerte que esas personas que tú estás diciendo que hacen negocios con el régimen están nerviosos, y cada vez que uno habla empieza, mira, pero es que acuérdate que somos los mismos. No, yo creo que aquí hay que empezar a diferenciar. Sí. No somos los mismos. Para nada. No somos los mismos. Esa no es la Venezuela que uno dejó, que uno vio, que uno conoció. Juntos, pero no revueltos. O sea, es que yo, Yosmir, sería incapaz de traicionar la lucha que he dado yo y mis compañeros. Tanto los que están en el SEBIN como los que han muerto y los que están en el exilio. Exacto. O sea, yo sería incapaz de traicionar la lucha que han dado miles de venezolanos en las calles porque quieren un cambio. Así es. Bueno, no estamos, porque quieren un medio cambio, no, bueno, un cambio de verdad. Faltan cerca de 8 minutos para que termine el programa. Creo que nos vamos a pasar un poquito más de la hora. Yosmir, tenemos un video que fue editado, que estuvo en el programa Sexto Poder. ¿Lo tienes ahí? Ya lo vamos a resolver. Okay. Por cierto, le pregunto, Rey, ¿lograron pasar el video que le hicimos a la señora Lisbeth? No logramos pasar el video. No, bueno. Pero vamos a pasar eso al futuro. El caso de la señora Lisbeth lo vamos a tomar aquí muy en cuenta. Y vamos a seguir apoyándola acá desde el imperio. Usted puede hacernos preguntas usando el hashtag del programa, que es el hashtag que es desde el imperio, que es el que usamos todos los días nosotros acá. Y nosotros con gusto vamos a contestar tus preguntas, que cualquier cosa que usted quiera hacer. Durante la semana también usted puede hacer su pregunta y nosotros vamos pasando aquí, bueno, todos los días en el programa, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos pasando. Hay cosas interesantísimas en el Twitter. Por ejemplo, uno dice, listo para la batalla, y está con una olla de comida para ir a una cola. Es que va para la batalla. Esa es la persona que supuestamente va a tumbar el régimen, ¿no? Sí. Que por cierto, estamos esperando, ¿no? Supuestamente mañana Maduro estaba esperando a los Marines en Venezuela, ¿cómo era la cosa? Que ahí los esperaba, que aquí los esperaba. Entonces, yo quisiera ver eso un ratico, de verdad. Ojalá se le ocurriera a Obama mandar dos, nada más. No, con dos que mandara. No, yo creo que si Obama llega a decir en un determinado momento aquí, mira, ustedes tienen 24 horas para hacer cualquier cosa, lo que sea. Yo creo que en este momento ellos son capaces de ir a agarrar Maduro y sacarlo de allá del palacio y tirarlo fuera en la calle y decir, mira, saque, vete, lárgate, porque no hay tiempo. ¿Sabe cuál es el gran problema de los militares ahora? Hoy estaba viendo un reportaje de Bocaranda, de los runrunes, y ¿sabe cuál es el gran problema aquí de los militares allá? Es que dice que ya no hay esmalte para las uñas. Ya no hay eso para poner, para arreglar las uñas de los militares. En serio, ya no hay. Ese es el gran problema de los militares en Venezuela. Estamos reclamando. El día que se acabe esto, el gobierno cae. O sea, ¿cuándo va a caer? Es el día que se acabe los esmaltes para uñas de los militares. Ahí se acaba. Tenemos el video. Bueno, yo antes de despedirnos, porque no sé cuánto tiempo dura el video, dura creo que es unos 3 minutos y algo. Si alguien nos está escuchando de acá de Miami, mañana va a haber una carrera muy importante, que es para colaborar con varias instituciones que Correcto. ayudan
que de diferentes tipos de que dan ayudas pues a los venezolanos. Uh-huh. Esta carrera va a salir del Miami Day de Kendall. Correcto. Arranca a las 6 de la mañana y la inscripción para los que quieran correr son 5 kilómetros. Para los que quieran correr son $30. Correcto. No sé, bueno, si vamos a pasar eso. Hay una predicción que todavía falta. Algunas se cumplieron y hay otras que faltan cumplir y se va a cumplir. Pasamos el video, por favor. Ahí vamos. Estamos intentando, amigos de Sexto Poder Radio, nuevamente hacer contacto con Reinaldo Dos Santos, vidente de América Latina. Realmente ha impresionado al mundo con su profecía. Tenemos de nuevo a Reinaldo Dos Santos al aire. Señor Dos Santos, a propósito de lo que contaba, haciendo la comparación entre Trotsky y Stalin, quiero preguntarle sobre Diosdado Cabello. Mire, en los últimos días en Venezuela ha habido rumores de una junta de transición militar, habida cuenta de la crisis política que está planteada en el país. Se dice que Diosdado Cabello es el ala militar del chavismo, que parece estar decidiendo todo lo que está pasando en Venezuela en estos días. ¿Usted ve a Diosdado Cabello dónde? ¿Lo ve en el poder? ¿Lo ve traicionando a Nicolás? ¿Dónde ve a Diosdado en los próximos meses y días? Bueno, tenemos que volver aquí a aquella biografía donde decía que el señor iba a estar en un desierto. Uh-huh. Yo veo que en el futuro, el señor Nicolás Maduro sea totalmente rehén de los militares en Venezuela. Eso es lo que va a suceder. Cuanto más la crisis se ponga más complicada, más difícil, más poder van a tener los militares. Y él va a comenzar a ceder y tendrá más poder los militares. Eso es lo que va a estar sucediendo en Venezuela. Entonces, de repente vamos a tener un gobierno títere de los militares. Esto es el camino que está tomando en este momento el gobierno de Venezuela. Uh-huh. Perdone que sea, bueno, dice Nicolás rehén de los militares y no me precisó dónde vería al actual presidente de la Asamblea Nacional, que parece ser el poder dentro del chavismo ahora. Pues ahí no hay nada que decir, usted mismo acaba de decirlo. No hay nada que decir ni que interpretar. Sí. ¿Y Capriles Radonsky podría en algún momento asumir el poder o usted siente que su momento ya pasó? Leopoldo hoy es más vulnerable que Capriles, porque si le quiere atestar un golpe a la oposición, lo van a hacer al señor Leopoldo López. No lo van a hacer directamente a Capriles porque incendiarían al país. Tiene que pasar algo a Capriles, porque no son tontos de hacer una cosa de esa. Pero sí le pueden tratar de hacer a Leopoldo López. ¿Cómo ha visto usted, y si lo ha visto? Que quiero mostrar aquí una cosa a ustedes. Mira, esta profecía es del año 2003 y hablaba de eso, de que iba a ser rey de los militares y que Leopoldo iba a estar detenido. Y efectivamente, Leopoldo está detenido. Y esta es la materia de hoy. Aquí le voy a mostrar de Dollar Today. Mira. Ese es el día de hoy, Dollar Today. Ahí está incluso el precio del dólar hoy. Lo pueden ver. Es, en Venezuela creo que está censurada esta página, pero dice, arrinconado, Maduro se refugia en los militares. Y era exactamente lo que yo decía ahí en esta entrevista, que iba a ser rey de los militares y que Leopoldo iba a estar detenido. Leopoldo está detenido y Capriles está libre, como dije, y Maduro arrinconado. Y la misma cosa le voy a decir a ustedes, él no termina su mandato. Maduro no termina su mandato. ¿Ok? ¿Podemos seguir viendo el video? Ahora viene lo que va a suceder con la señora Tibisay Lucena y la otra, que es del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo ha visto usted, y si lo ha visto, y si no lo ha visto, bueno, me dice, no lo ha consultado, Lucena, el futuro de
la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que ayer le habló al país, el futuro de la fiscal general, que también dijo que en algún momento pueden tomar acciones contra Leopoldo y Capriles, y el futuro de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Bueno, yo tengo una psicografía de ella atrás de unas barras. Uh-huh. ¿Usted las ve detrás de unas barras? Sí, muy, muy delgada atrás de unas barras. Uh-huh. Como barras de hierro. Barras de hierro. ¿Detenida? Ajá. Ah, no sé. La visión que tengo de ella es muy delgada, muy demacrada atrás de unas barras, de unos barrotes de hierro. Uh-huh. Ahora no sé si está detenida o qué. Yo creo que sí. Sí. Bueno. Nada, mira aquí, señores maduristas, nada mal para quien no pega una, ¿verdad? Todavía falta por cumplirse. Mira, la profecía se ha cumplido 80%, falta 20% por cumplirse. Y hay más. Vamos a seguir mostrando cosas aquí que hemos dicho en los últimos 2 años y que se han venido cumpliendo una tras otra, ¿ok? Así que ustedes tranquilos, espere, porque, como decía el Capriles, ¿no? Y decía, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, ¿qué vamos a dejar? El tiempo de Dios es perfecto. Así es, hay que dejar que la cosa circule, que siga caminando. Todo Exacto. esto tiene un proceso, ¿no? No es cuando uno quiera, no es cuando queramos, es cuando el proceso debe tener una evolución. Es cuando Dios así disponga y cuando nuestra lucha llegue a un final. O sea, tenemos un proceso, nosotros estamos en este mundo. Estamos en este mundo por algo y tenemos que aprender de esto, ¿no? De lo que estamos aquí. Nuestro número telefónico le quiero dejar aquí a ustedes de las personas que quieran hablar con nosotros en nuestro consultorio. Ha cambiado esta semana. Generalmente yo no tomo este programa para eso, pero es importante. Nuestro número a partir de ahora es el 786-802-3268. 786-802-3268, nuestro número para consultas personales aquí en nuestro consultorio. Hemos cambiado el número esta semana. Y nosotros aquí quiero despedirme de mi amigo Jonathan Maciani. Gracias por venir, Jonathan. Espero tenerte en los próximos programas porque tú eres de la casa. Gracias, Rey. Como siempre, muy agradecido tu programa, tus televidentes. Gracias de verdad por abrirme las puertas de tu programa. Disculpa de nuevo por haber llegado tarde. Gracias por darle apoyo a Alexa Martínez Dorante, que está pasando una crisis muy grande en Arizona y como venezolanos debemos apoyarla. Gracias, Yosmir, de verdad, por abrirme las puertas del programa. Y bueno, cuando me necesiten, aquí estaré. Desde el imperio. Desde el imperio mismo. Gracias, Yosmir. Bueno, nos vemos el próximo martes. Martes, vamos a estar aquí, vamos a seguir apoyando a la señora. Estás convocada para el martes aquí para mostrar el video, ¿eh? Excelente, claro que sí. Sí, el martes vamos a tener otra predicción que se cumplió en parte, que todavía falta por cumplirse. Así que estén presente, el martes estaremos aquí desde el imperio. Nos vieron hoy personas desde Venezuela, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Panamá, Bolivia, República Dominicana, Francia, Guatemala, Perú, Puerto Rico, de Escocia, Finlandia, Islandia. Otra persona de Bolivia que acaba de entrar. Gracias por vernos y aquí desde el Imperio nos despedimos de ustedes hoy. Regresamos.